autóctona. Un palomo por atrás del edificio. No, por ahí viene. Las palomas están perdidas, no sé qué les pasa. Pero no las veo. Bueno, ahí se va a juntar con dos o tres que van. Dos. Bueno, viene abajo él. Esos palomas pasaron por aquí arriba. Voy a ver si grabo una hora hoy. Que lo repito, que el video es muy largo, muy pesado, pero así como se ve un palomo de verdad. Yo lo veo por pedacitos. Esta iglesia por allá, por arriba de este edificio tiene que venir. No, por acá. No, si no se ven ni palomas, yo no sé si estarán echados, sacados, yo qué sé. Están vueltas la iglesia. No, por ahí arriba. Ahí va la tórtola, mira cómo trastea y todo. A ponerle esto aquí para arreglar la automática.
cogió, pues salió. Si lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo vi. Nos trajo una tórtola. Ya le está flojón ya. Por la muda, está empezando a mudar. Vamos. Ya. Un momento, pongo esto aquí para bajarme. Se me había parado el video, macho. Se me paró el video cuando lo puse en el suelo, parece. Bueno, de todas maneras ahí sale la hora. Pero no me acuerdo qué tiempo había grabado. Nada, ya lo uno. Cuando puse el video arriba del techo para bajarme, parece que fue que se paró. Arriba de la torrecita. Pues no me había dado ni cuenta que se había parado el video, porque me fijé cuánto tiempo llevaba grabando y vi que estaba en cero y salió otra vez. Cogió para allá.
bici por ahora. Hay una paloma volando por allá, ali blanca. No lo veo. Por aquí viene otra. Ah, mira lo de él aquí. Cayéndola atrás, a estas dos. Mira la ali blanca ahí. Espera que salga por acá. Si cojo para allá, va a coger para allá. Vaya cabrón. No lo veo. Lo que digo, si cojo para allá, voy a coger para allá, macho. Ah, está aquí arriba. Está aquí arriba, ¿eh? Arriba. Para que salga ahí.
allá arriba. La sombra. Cayó aquí arriba. Sigo que camino. Para la palomera. Mira cómo se mueve eso. Vamos. Vamos que te coge tarde. Por este lado, bravo, que parece que es de noche, por la claridad del sol. No creo que ni se vea el palomo. Tira de arriba. Uf, como trastean las tórtolas esas. Me cogió ahora. Salí otra vez, pero. Tiro de arriba. Mira, 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 donde se tiró, mira. Donde se tiró el casco, mira. Hay una paloma ahí. Hay una paloma ahí. Mira, vamos, para los que dicen que no vale, que no posa. Ya posó. Y se tira un beleño, cuando yo lo estaba adaptando se tiraba ahí y a veces se tira. Pero este no lo había visto de tirarse. No lo vi arriba. Es que hay como un pichón de zurita ahí, lo vi, ya no lo veo. Pero tendrá que estar ahí.
Sí, pues mucha gente dice, ese no vale, ese no posa. No posa porque aquí no hay embreo. Aquí no hay embreo. Aquí lo que hay es surita. Y ya les digo que el palomo está flojo, está empezando la muda. Y así un palomo pues cae. No, no lo veo. Cuando no está en automática. Salió de nuevo. Vaya relajo que tú tienes, macho. No lo ayuda. Vaya otra vez. Creo que viene. No, por atrás del edificio. Sigue por atrás de la iglesia, vas ahora. Míralo por allá. Ya viene. Ahora ahí pasó de nuevo. Yo para acá atrás. Deja el gato ese ahí. Salió otra vez, pero creo que para aquí. Siguió. Siguió porque no sonó. Ah, mira lo que hice yo, tirar ya. Si sale. Uy, va a cagar. Y con, a ver si me cagas el móvil.
Vamos. Qué raro, macho, que no se ven palomas. Para mí que las habrán cogido de nuevo. Es que aquí ponen jaulas de esas. En todos lados, arriba de la iglesia. En todos lados donde hay suritales, la gente. Hay uno ahí que pone jaulas. Y cuando coge, pues coge. Uf, montones. Tendrá que ser eso, que habrán cogido paloma, porque yo no veo tanta allá. Hace como una semana no veo paloma. Y es que esto estaba minado aquí. Lleva 19 minutos y el que se me cortó antes a lo mejor llevaría 7 o 8, no lo sé. Hasta que no pare, no puedo ver. A ver si dura una hora. En una hora se les va a fufu. En una hora se les va la gasolina. Una hora de competencia como se hacía aquí. Tenía un palomito aquí que daba un montón de saque en una hora, pero mucho. El AK-47. Creo que cogió un primero o un segundo compitiendo, no me acuerdo. Pero con primero. Sí, un primero creo. Por ahí están las hojas de las competencias, no sé. Vamos, no te duermas. Por atrás del edificio. Hasta aquí, hasta aquí. Parezco un loco aquí, grabando para arriba. Vas a cagar.
encender un cigarro. Vamos a poner esto. Me enciendo un cigarro rápido. Es que no hay nada, mira, no hay nada, no se ve nada, y esto a toda hora hay un tráfico aquí. Ahora tremendo tráfico. Yo no sé esa paloma que apareció ahí. Se ve lejos, pero está esta casa y la siguiente. No está lejos. Ya le digo que esa es hasta la puntera de uno de los que hay aquí. Vaya casco, ¿cómo te tiraste ahí? Ya esta semana me traigo el cuervo y la valla a estar el cuervo aquí y la valla, pues a ver si le podemos sacar algunos pichoncitos, por lo menos a este palomo, a este, al cuervo y a Jazmín. Los demás no me interesan. Ni nada, macho. Qué raro. Yo creo que les voy a dejar el móvil grabando de arriba, que ya me duele la mano ya. Se lo voy a dejar grabando de arriba. Un momento, me subo aquí. Ahora lo voy a poner en la red para que no se cuente. Ahorita como lo puse boca abajo. Ahorita como lo puse boca abajo, parece que fue que se colgó el video, coche. Lo de cerquita para que lo vean. Es que se pone aquí todavía, ¿sabes? En el cajón de él. A ver de qué manera puedo poner esto que se vea la palomera. Ahí se ve. Voy a dejar grabando aquí. No creo que vengan palomas porque no hay. Si no lo ven por aquí, que están. Oye, está que tengo cuando sale. No, cuando se acabe la batería, vendré a buscarlo. Porque no creo que grabe más. Hasta que no date el cuerpo, no voy a grabar más. Estos palomas están flojos, ya no quieren ni volar. Es que empiezan con la muda, ya se aflojan. Y ahora que es temprano, que no se calor. Cuando hace calor, ni te cuento. Se meten adentro los cajones y aquí no salen. Nada.
No paloma ni nada. Vaya mierda. ¿Cómo está mudando de arriba la pluma ya? Vamos. Bájate de tranco. No, nada, señor. Se ve nublado, no va arriba. Esta mierda, cuando le damos a claridad se ve nublado. Venga, un saludo. Voy a arrancar la estrella. Mira, dos palomas. Y se ve borroso esto. Ay. Otra vez dos palomas. No, se ha salido un montón de veces. Venga, Julio. Nada, despídete. Saludos, señores.